Después de una semana de lluvia y frío, ha salido el sol y apetece grabar. Bueno, vamos a ver un negocio que ha abierto las puertas hace muy poquito. Es nuevo. Es de prensa. Y ya veréis qué bonito es. Hay gente, pero hay mucho espacio, con lo cual puedo entrar. Y os voy mostrando las cositas que hay. Si hay gente, pues bueno, aquí tenemos un espacio. Para esperar cómodamente. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo lo llevamos? Bien. ¿Sí? Sí, bien lo llevamos. La gente ya se la ve más animadita, que sí. Sí, ya. Sobre todo hoy que hay sol. Hay alguna tienda más abierta y hay sol y bueno, la gente parece que tiene otra cara, sí. ¿No? ¿Verdad? Yo la semana pasada he grabado muy poquito, porque es que con el frío que hacía la lluvia, sí, ¿de dónde voy? Sí, jolín, parece invierno, ¿eh? Ya te digo. Invierno, la verdad que sí. Pero bueno, ya parece otro día, a ver si vamos cogiendo un poco el ritmo todos, ¿eh? ¿Te apetece dar algún ánimo? ¿Eh? No, la gente está animada ya, sí, ¿eh? La gente ya no está tan preocupada, sí, como antes o tal, no. Es más, la gente yo creo que tiene ganas de... De empezar a moverse. De nuevo, sí, sí, se les ve. Hoy yo la gente la he visto muy bien, por lo menos. Y... Cada día yo creo un poco más concienciada con el tema del apoyo al pequeño comercio, ¿verdad? Hombre, ojalá. Al comercio local. Porque si no, la crisis va a ser gorda, porque está claro, estos meses van a pasar mucha factura en muchas cosas, pero eso esperemos que... Que para eso son los vídeos, para que todo el mundo vea que el pequeño comercio está, sí, existe, y lucha por el día a día. Preparado, que vienen muchos pueblos de los alrededores, es que aquí tenéis, y lo tenemos, ¿sabes? Pero ojalá... Sí. Vaya bien, recuperemos y no lo note nadie o casi no se note, vamos. Ojalá. Y no se cierren cosas y por ahí, ¿sabes? Si empiezan a abrirse de nuevo más y más y más comercios, claro, habrá más calidad de vida. Eso es, eso en es. Todas partes. Es cierto, es cierto. Sí. Y más servicios y tal, claro, viendo de todo un poco, y habiendo un tejido industrial y comercial bueno, pues es que al final hay de todo y se mantiene todo y... Y viene gente de otros pueblos que no se nos va a otros pueblos o a otras ciudades, ¿sabes? Y es que la gente de la ciudad va a empezar a volver a los pueblos. Ojalá. Después de lo que ha ocurrido, mucha gente. Ojalá, mucha ojalá. Gente. Va vale, a ser vale. Al revés. De vale, aquí a unos vale. Años se verá cómo la ciudad se va vaciando y los pueblos vuelven a resurgir. Si estuviera en una ciudad, eso haría, ¿eh? Eso seguro. Me voy, que tienes vale. Gente esperando. Venga, Chechu, adiós, gracias. Gracias a ti, adiós. Podéis pasar, ¿eh? Si